¡Hey! ¿Qué tal, magazos? Bienvenidos a otro review de baraja. Esta vez, una de las que yo le tenía muchas ganas desde hace tiempo, es la Bicycle Masters Legacy Edition de Illusionist. Para los que no se acuerdan, bueno, Illusionist sacó hace bastantes años la línea Masters, que era roja y azul, y la característica era que era una baraja con un papel muy bueno, bastante parecido, por ejemplo, al de las Gold Seal, es decir, un papel grueso. Pero bueno, vamos a ver qué tal y vamos a revisar sobre todo el tipo de papel, porque te digo que yo recuerdo que la primera versión tenían un papel buenísimo y las de pica es hermosa. Entonces, bueno, vamos a ver. Primero que nada, vamos a hacerle un zoom aquí a la cajita. Hay que quitar el plástico, si no refleja demasiado. Entonces vamos a ver primero que nada este haz de picas que venía, por ejemplo, en la versión azul. Uy, me encantaba, de verdad. Bueno, todavía, mira, lo puedes ver ahí. Es una caja bonita, estos colores así como de otoño, no sé, pero el tipo de papel es un papel compactado clásico. Entonces, bueno, no creo que vaya a ser como el que te digo, de las similar a las Gold Seal, que es un papel bastante grueso y resistente. Bueno, vamos a ver primeras impresiones sobre el papel. Sí, efectivamente ya no es un papel grueso como solía ser las Masters. Es un papel más moderno, que es, ya sabes, los crush stock, los compactados. El haz de picas, vamos a ver si el haz de picas sigue siendo tan bonito como lo era antes. Está bien, está más elegante, pero me sigue gustando más el de las Masters azules originales. De hecho, si tienes una, te la compro al precio que sea. Entonces vamos a ver entonces qué tal los números. Bueno, mira, pensé que yo lo vi mal, no tiene números cambiados. Lo único que tiene es esto, ¿no? Estas figuras. Está bien, pensé que tenía los números en rojo, algo así, lo vi mal. No, pero entonces tenemos una baraja que puede ser perfectamente utilizada para la magia. Es decir, no vas a tener ningún problema que tenga números raros como las Memento Mori, que tiene unos números que no se distingue uno de otro, ¿verdad? Entonces tenemos nada más los haces en grande para que se distingan mejor, unos adornos, unos detalles. Pero fuera de eso, me parece que es una baraja completamente usable para la magia. Y tenemos aquí también unas extra, que es una doble dorso y una reina extra. Tenemos dos jokers idénticos. Esto nos sirve, ya sabes, para magia. Y vamos a ver los haces, ¿qué tal? Bueno, la doble dorso, que siempre se agradecen. Y los cuatro haces. Están bien. Mira ese adorno que tienen aquí a la... Están bien los haces, mira ese adorno. Bueno, ya tú sabrás si te gusta o no. A mí la verdad que sí me gusta, se ve muy elegante. El haz de picas, muy muy elegante, la verdad que sí. Algo que también estoy notando es que tiene pips reducidos. Por ejemplo, aquí está una carta normal y vemos que es ligeramente más pequeño. Eso no es un error, no es un accidente, es parte como de la del diseño de Illusionist. También las Aurelians tienen esos. Y bueno, no está nada mal, es un papel bastante bueno, bastante resistente. No vas a tener ningún problema, pero creo que ahora la propuesta de esta serie de Masters es el diseño, ¿verdad? Los colores, los dibujos y todo eso. Pues no sé, dime a ti qué te parece, si prefieres la elegancia sobre la resistencia. Esta es una baraja que tiene un precio pues bastante similar al de las Gold Seal, un poquito más caras, pero bueno, ya ahí tú decidirás qué te conviene más, si una baraja gruesa y duradera o esta que el papel no es malo, es un compactado de buena calidad. No es el máximo, pero está bastante bien, no te va a fallar, te va a durar bastante porque, bueno, no, o sea, si estás acostumbrado a las estándar, bueno, te va a durar hasta meses, ¿verdad? Las estándar, yo siempre lo digo, son malísimas. Y eso es todo por hoy, magazos, espero que te haya gustado el video y por favor dime cuál prefieres o tú con cuál te quedas, con las Bicycle Masters o con las Gold Seal. Yo la verdad, a día de hoy y para el uso que le doy a las barajas, yo me quedaría con las Gold Seal. Pero bueno, el diseño también está muy bonito
y tenemos ahí esta caja en sus colores rojo intenso. Entonces, bueno, dime qué opinas en los comentarios. Yo soy Euclides y nos vemos la próxima. Tú no saliste en el video porque esta baraja no tiene sello, así que bueno, quién sabe.